Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. I am so sorry, I am breaking out. This quarantine life is treating me so good, but then bad, you know? So, les voy a hacer un video de qué hago yo en mi vida de quarantine, ¿verdad? So, ahorita, antes de comer, me tomo un té que vi en TikTok. And it's lemon, cinnamon, and boiled hot water. And, like, it really helps, guys. Like, I already lost, like, 5 pounds in a week. And I'm drinking it, okay? So, right now, when I come back, I will clean my room. But every morning, I go ride my bicycle and I work out. So, I will bring you guys along with me with, like, what I do, okay, guys? All right, keep watching. This is me right now. Got my shoes, my... Let's go. Stay, guys. Ay, no, ya me aburrí. Acabé de comer. So, let me tell you guys before you guys ask me. My mirror lo compré en, Ross, pero compré esta cosita en Amazon y miren, qué chido. O sea, qué padre esto, o sea. So, my room, it's because my room is still under construction because IKEA and, like, American Furniture Warehouse, like, están cerrados, ¿verdad? Pero voy a limpiar mi cuarto, and then we'll see what we're gonna do because, like, I basically, like, clean y work out. That's pretty much it. Like, it's boring. Boring. Okay, amiguitos. Oh, and then we're going to have, like, a little Q&A with my mom, too. So, let me clean, and I'll be right back, okay? I'll bring you guys along with me. Well, amigos y amigas, I know you guys are going to be like, what the heck is wrong with Ruby? But I am so bored, and I just have so much makeup que, like, me regalan, pero no es mi shade, right? So, I did something so dumb. I know, don't call me at me, but I'm going to go show my parents a ver qué me dicen. Ver tu reacción. Ay, qué hermosa te ves. ¿De verdad? Oh, sí. ¿Estás jugando? Sí. ¿De verdad? Abuelita, usted dice la verdad. ¿Cómo me veo? Es muy guapa. Mira, ¿de verdad me veo bonita? Pues hoy es otro día. Aquí, pues, viendo el hermoso día. A ver, pa, ven. Vamos a hacer un poquito de un Q&A. Ven para acá. Ven, haz un poquito para acá. Ya que mi mamá, pues, nos quiso hacer parte. A ver. Pa, ¿qué es algo que te gusta de mí? Oh, que es una muchacha muy responsable, muy bonita, muy trabajadora. ¿Y luego, pa? Ok, ¿ahora muy yo? Muy obediente. Ok, algo que me gusta de mi papá es que siempre me apoya en todo y lo quiero mucho. Oh, lo quiero mucho. Ok, ¿qué es algo que no te gusta de mí? Pues ahí sí no tengo cosas que decir, pero mira, es muy obediente. ¿Solo les quieres decir unas cosas que no te gustan de mí? ¿Por qué? No, pues, ¿qué? No puedo decir nada. Oye, pa, a ver, cuando te dijeron que ibas a tener niña, ¿cómo te sentiste? Bien contento. ¿Sí? Hasta la fecha. ¿Qué es algo que admiras mucho de mí? Que eres muy obediente, muy trabajadora. Wow. ¿A los cuántos años me dejarías tener novio? Por ahí a los 43. Oiga, pa, usted me asusta, la cree, ¿verdad? Pa, ¿usted cómo se sentiría si yo algún día les digo que pues me voy a casar? Como si yo llego mañana y les digo, oh, me voy a casar. Pues, normal, porque es natural. De que no es siempre para vos. Cada quien tiene que hacer su vida. Ok. Oye, pa, a ver, ahora tú pregúntame una pregunta a mí. Rui, ¿y qué no te gusta de tu papá? ¿Algo que no te guste? Ay, el vecino. ¡Ey, wey, down! ¡Ese vecino! Algo que no me gusta de usted, pa, es que... cuando usted me dice que sí... Y ya al rato cuando le digo, papá, ¿puedo ir al baile? Y luego usted me dice que no, eso no me gusta. Ah, qué caray. Ajá. Vamos a tratar de cambiar las cosas, las reglas aquí. Ajá, ¿verdad? Apá,
Dígame, licenciada. ¿Qué le quieres decir al mundo? Algo, otra cosa. Pues toda la gente que tiene hijos y hijas, pues yo pienso que tenemos que hablar con ellos sinceramente y y simplemente de ser su papá, ser un amigo, que uno tiene que confiar en cualquier cosa, que nada más que uno de padre tiene que apoyarlos en lo que sea y tener su confianza en ellos y que sus hijos tengan confianza en uno para poderlos apoyar, porque sin, de otro modo se van a ir con otras gentes y pues los van a ubicar en otro camino que no es el correcto. Oye, pa, y del 1 al 10, ¿dónde está nuestra amistad? Pues ahí en el 9, por ahí. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Cómo te sientes que tienes dos hijos y nomás una hija? ¿Qué has aprendido de esa experiencia? Fue muy bonito. ¿No quisieras tener otra hija? Pues a lo mejor más adelante. Dile que deje a tu abuelito. Bueno, amigos. Y aquí tenemos este bebé, este hermoso bebé. Mira, 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 está ahí. Tenemos otro niño tan bonito que se llama Isaías. Pero no es el hijo, no es mi hermano, es mi sobrino. ¿Oye, papá? Sí, es mi nieto. Hola. Ok, amigos. Aquí tenemos a otro hijo que es muy renegado. Lo tenemos avanzando. So I'm writing today. It's been forever that I haven't wrote. My cuñada is over there. All right, I'm gonna tell her to record me while I'm ready, cause I wanna show you guys how like I get up and everything. All right, hold up. Not my horse, my brother's horse and my sister-in-law's horse. But all right, let me run him, okay? Amigos, I didn't close my video. Que pasen muy buenas noches. Si ven este video en la mañana, en la noche, bueno, gracias por su support, love. I appreciate you guys. Love you guys so much. May God bless you guys. Remember, if you guys ever need anything, I'm just a message away, alright? God bless you guys. So make sure to like, comment, subscribe. Let me know what you guys want to watch next, alright?